Bueno, buenas noches a todos nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, aquí contenta de que ya estamos nuevamente reunidos. Perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, ya estaba usted saludando en el chat. Recuerden que mientras se da la clase, ustedes también pueden interactuar a través del chat, ¿verdad? Ahí buenas noches. Buenas noches, Lisbeth, bienvenida. Así que pueden interactuar también, se pueden conocer, pueden hacer asociaciones de negocios, que eso es bien importante también. Quizás el detalle es que no hemos tenido el espacio para que ustedes se conozcan, qué hacen, qué negocios tienen, y eso sería bueno que al momento que estamos hablando de algún tema en particular, pues lo comenten. Les digo esto porque en más de una oportunidad que me ha tocado dar clases, he tenido la buena fortuna de ver cómo hacen asociaciones entre los mismos compañeros. En una oportunidad había un chico que era diseñador gráfico y había un par de emprendedores y bueno, hicieron un negocio y sacaron, pues pusieron a trabajar en la parte que le correspondía al diseñador y fue muy bueno, la verdad. Así es que estos espacios también se prestan para eso, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocerse entre ustedes, a lo mejor alguien es diseñador web o diseñador gráfico, o no sé, puede vender algún insumo de lo que ustedes necesiten, etcétera. Pero bueno, vamos a dar un minuto más quizás para darle espacio que se conecten y vamos a avanzar. Mientras tanto voy a desconectar un ratito la cámara y el micrófono. Pero antes de todo, a ver, Edgar, dígame, ya levantó la mano. Quizás fue involuntario. Bueno, cualquier... No, solo buenas noches iba a decir. Buenas noches. Ok, buenas noches, bienvenido. Bueno, como les digo, voy a cerrar un momento cámara y micrófono mientras se conectan los demás y luego comenzamos. Ok, bueno, pues ya, vamos a iniciar, ¿verdad? Quizás con lo primero, vamos a iniciar con la asistencia, ¿verdad? Siempre recuerden que es importante mantener activa la cámara y cuando escuchen su nombre, pues contestan presente o aquí estoy o buenas noches, como quieran, pero háganse sentir. Bien, Melissa Ivonne. Melissa. Todavía no se ha conectado. Katherine Stephanie. Jocelyn Margarita. A ver, Jessica Karina. Presente. Bien, bienvenida. Mauricio Antonio Segovia. Presente, buenas noches. Buenas noches, bienvenido nuevamente. Claudia Marisela Rodríguez. Presente. Ahí está, ok. Katherine Gabriela Ramírez. Presente. Bienvenida. Miriam, María Miriam, perdón. Resinos, no. Lisbeth Saraí Resinos. Ok. Douglas Arístides Miranda. Presente. Ok. Carmen Carolina Ortiz. Presente. Okay.
Josibeth Abigail. Presente. Bueno. Zulma Marlene. Presente. Ok. Susana Margarita. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Alexander. Presente. Ok. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Bien. Pues bienvenidos y felicitarles a todos los que se conectan súper, súper a tiempo, ¿verdad? Bueno, pues nos habíamos quedado para retomar los temas de la clase anterior en el tema del buyer persona, ¿verdad? Habíamos hablado que el buyer persona empieza a crecer por la necesidad del marketing digital, ¿verdad? Que ya no nos era suficiente el tema de la segmentación, ¿verdad? Se nos quedaba como corta y entonces nace el buyer persona como una representación ficticia del cliente ideal. Es decir, ¿cómo es que yo quiero o debo entender al cliente de forma más, digamos, detallada en cuanto a sus datos, obviamente, personales, a su comportamiento, a lo que necesita, lo que busca, sus necesidades también, como les mencionaba, sus motivaciones, sus historias personales, objetivos, preocupaciones, etcétera. También les comentaba de que a pesar de que nosotros no tenemos que, o sea, la creación del buyer persona no quiere decir de que ustedes se van a olvidar por completo de la segmentación, ¿verdad? Eso es como algo base que lo tienen que tener ahí. Y entonces dentro de la segmentación ustedes necesitan, o en marketing digital se necesita, tener un buyer persona que permita que, que nosotros lo entendamos a profundidad, ¿verdad? Y que nos va a ayudar muchísimo a la hora que nosotros empecemos a diseñar nuestro plan de marketing digital, nuestro plan de contenidos, en fin, básicamente para todo lo que hagamos en marketing digital, en inbound marketing, para una campaña de email marketing, para un marketing de contenidos, para todo el tener ya definido el cliente ideal o el buyer persona es verdaderamente fundamental. Entonces, la gran diferencia entre el buyer persona y el público objetivo, uno es que el público objetivo es algo como muy general, ¿verdad? Es algo que abarca la sociedad a la cual se venden los productos o servicios y que va enfocado pues muy, muy generalizado, nuevamente se los comento. Y el buyer persona, como ya lo decía anteriormente, pues es un cliente ideal, es así como yo necesito conocerlo para poder ofrecerles productos más acertados a sus necesidades. Y obviamente tiene que ser una representación más humanizada y más personalizada, porque de pronto yo digo, bueno, a mí me interesan hombres y mujeres de tanto, o sea, estoy siendo como muy general. Con el buyer eso cambia. Por ejemplo, aquí vemos cómo se diferencia ya a través de un ejemplo el buyer y el público objetivo. Acaban a ver cómo se cumple que uno es muy general y el otro más específico. En el público objetivo podemos describirlo como hombres y mujeres de 20 a 34 años, solteros, graduados en arquitectura, con ingresos promedios mensuales de $3,500 y que piensan aumentar su capacidad profesional y les gusta viajar. Más allá de lo que veo ahí, que les gusta viajar y que quieren ser profesionales, no hay detalles más profundos, ¿verdad? Solo cosas generales como que hombres, mujeres de cierta edad, su estado civil y su profesión y sus ingresos, pero es muy generalizado, mientras que en el buyer persona, en el ejemplo de abajo, le ponemos hasta un nombre, fíjese la diferencia, dice Pedro tiene 26 años, es arquitecto, recién graduado, autónomo, piensa desarrollarse profesionalmente, haciendo una maestría fuera del país porque le encanta viajar, es soltero, siempre quiso hacer un intercambio, está buscando una agencia que lo ayude a encontrar universidades de Europa que aceptan alumnos extranjeros. Imagínense la gran diferencia, lo profundo que es un buyer persona
prácticamente es la descripción de una persona en particular, de ese común denominador, de ese cliente ideal a quien yo quiero llegar. Entonces, ¿cómo se construye eso? Recuerdan que para la segmentación de mercado nosotros tenemos diferentes criterios que utilizamos para poder hacer una segmentación. En el buyer persona ocurre algo similar, digamos, no es tanto como criterios así bien específicos, pero en el desarrollo de esta clase lo vamos a ver cómo construirlo. Así es que pilas con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué debemos crear un buyer persona? Pues bueno, porque como les adelantaba, es un paso fundamental dentro de una estrategia de marketing digital, ¿verdad? Y marketing de resultados. Creamos estos buyer personas para enviarles el mensaje correcto a los individuos correctos y así generar mayores posibilidades de éxito. Eso, básicamente, quiero que se queden con esa última línea. Enviar el mensaje correcto a los individuos correctos y así generar mayores posibilidades de éxito. Es decir, entre más cercano a sienta el mensaje la persona que va más dirigido a él, vamos a tener una mayor probabilidad de éxito que si mandásemos mensajes muy generalizados, que es lo que básicamente ha pasado con el marketing convencional o con la forma de promocionar los productos en el marketing convencional, que utilizábamos medios de gran difusión, pero básicamente si no teníamos un buen publicista, no podíamos hacer ese clic con las personas a la hora de exponerles un spot publicitario, una cuña radial, etc. Entonces, los motivos para crear esta cliente ideal es que me ayuda a determinar el contenido que necesito para lograr el objetivo, ¿verdad? Si ustedes ven acá, me voy a trasladar nuevamente acá a la descripción de este buyer persona. Si somos un poquito acuciosos, vamos a ver un montón de temas de donde podemos sacar contenido. Por ejemplo, contenidos para graduados, contenidos para profesionales que están haciendo una maestría, contenido para personas que quieran hacer una maestría, para personas que les gusta viajar, para personas que son solteros, contenidos para estudiantes que siempre quisieron hacer un intercambio y no han podido, para personas que quieren ir y estudiar fuera del país. O sea, acá hay un montón de, digamos, detalles que me pueden ayudar a mí a crear esa cantidad de contenidos que lo atraiga hacia mi marca. Entonces, también ayuda a definir, perdón, el tono y el estilo del comentario. Nuevamente me retraso acá y se imaginan, es una persona de 26 años. Esta persona entra por ahí ya tocando un poquito los Sentinels, ¿verdad? Entonces ya es un lenguaje un poquito más cool que manejan, no es tan serio. Utilizan muchísimo los emojis y otro tipo de cosas que hay que investigar, otras tendencias que ellos utilizan, otros medios, por ejemplo, tal vez ya no va a estar tanto en Facebook, sino que va a estar más en Instagram y de pronto en TikTok. Entonces yo tengo que ir viendo todos esos detalles que me van a permitir generar el mensaje correcto y por el medio correcto. También ayuda a diseñar las estrategias de marketing presentando al público que se debe enfocar. Es decir, yo voy a optimizar muchísimo más mis recursos si sé a quién me voy a dirigir. Es decir, no voy a meter mi dinero para alguien que no le puede interesar lo que yo estoy ofreciendo. Y también define los temas sobre los cuales se va a escribir, sobre los cuales se va a grabar un video, se va a grabar un podcast, etcétera. Cualquier método de contenido que ustedes quieran utilizar. Y también algo que es bien, pero bien importante, que es que hay que entender a los clientes potenciales que buscan información y cómo quieren consumirla, ¿verdad? Eso no hay que quitarle el ojo. Entonces, esto que presento ahorita en pantalla es cómo nosotros debemos de llenar un buyer persona o qué es lo que contiene. Si se acuerdan, en la segmentación, nosotros teníamos criterios de segmentación, criterios de geográficos, demográficos, de conducta, etcétera. Mientras que acá nos enfocamos en la persona. Recuerden que la clave del marketing digital es siempre el consumidor en el centro de la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a
a ponerle nombre, primero que nada, tiene que tener un nombre. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo la estrategia, nosotros nos vamos a preguntar, ¿será que esta estrategia esta estrategia sería adecuada para poder atraer a Julián David, por ejemplo? Entonces ya uno se lo pregunta, ya uno está proyectando que ahí está la persona y que con el perfil que nosotros conocemos podemos evaluar de forma más detallada. Y bueno, se construye de la siguiente manera, hay que crearle el perfil, ahí se encuentran los datos personales y los datos profesionales de la persona, los datos demográficos como la edad, los ingresos, a dónde vive, los hábitos que pueda tener, se refiere a lo que hace en su diario vivir, los intereses, qué le gustaría hacer, los retos, qué es lo que busca para mejorar su situación actual, si tiene algún tipo de frustraciones, ¿verdad? Elementos que hacen que no avanza, y a lo mejor tendrá objetivos que quiere alcanzar para cambiar la realidad en la que se encuentra, para mejorar su realidad. Entonces, esta es, digamos, que el esqueleto de lo que nosotros tenemos que llenar, y cada uno de estos elementos nos va a dar información realmente valiosa. Bien, ahora bien, para que lo entendamos un poquito mejor, bueno, hasta acá este momento no sé si tienen alguna duda de este buyer persona. Más o menos van agarrando el hilo de la situación. Por ahí veo unos sís. Ok, bueno, voy a compartir otra cosa, ya como que armemos un buyer persona, digamos, ficticio, ¿verdad? Pero para que vean más o menos cómo funciona este tema. Siempre hacerlo a partir de los ejemplos ayuda muchísimo, clarifica mucho el panorama, ¿verdad? Así es que les voy a presentar acá. Miren, yo trabajo un montón Excel, no crean que porque soy adicta a los números, pero es que la verdad es que a mí me permite clarificar bastante el panorama a través de esto, ¿verdad? Vaya, vamos a hacer un ejemplo de un servicio de catering, creo que así se pronuncia, que es para eventos, ¿verdad? Eventos sociales, corporativos. Esto se trata de empresas que van a otras empresas, por ejemplo, a organizarles un almuerzo, una fiesta, una comida, pueden organizar cumpleaños, etc. Entonces vamos a crear este buyer persona y vamos a colocarle el nombre de Lizeth Mejía, ¿verdad? Así se va a llamar nuestro buyer persona. Entonces, ¿recuerdan qué teníamos que poner en los datos personales? A ver, teníamos, en el perfil van los datos personales y profesionales. Entonces, quiero que se traslade un momento. El público o el mercado objetivo de esta empresa son personas particulares, pero también empresas, ¿verdad? Que necesitan la ayuda para poder montar un evento. Entonces, esta empresa se encarga de poderle llevar alimento, poderles adaptar un local para que ellos puedan realizar un evento, sonido, etcétera. Todas esas cosas que una empresa no tiene, pero que muchas veces necesita contratar. ¿Qué es lo clave de esta situación? Es que el buyer persona, a pesar de que yo tenga un público o objetivo que sean empresas, yo no puedo poner una empresa, ¿verdad? Porque yo no voy a negociar con un logo, yo voy a negociar con una persona. Entonces, yo me tengo que enfocar en la persona que podría contratarme dentro de esa empresa, ¿verdad? Entonces, fuera de ella. Y vamos acá en los datos profesionales y personales, iría algo más o menos así. Permítame que me equivoque de herramienta. Sería algo así, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser una gerente de marketing, una persona que tiene una profesión graduada en mercadeo, que está casada hace un año y tiene un hijo, ¿verdad? Esos son como los datos personales y profesionales. Ahora pasamos a los datos demográficos. Y sería más o menos así, una persona de 30 años, ¿verdad? Una mujer de 30 años que ya vive en su casa propia, puede ser porque se la hayan heredado o porque ya está pagando por ella, que tiene ingresos mensuales de $800 y que vive en San Salvador,
¿verdad? En la capital de El Salvador. Y bueno, acá también tendríamos, vamos a bajar un poquito más, los hábitos que esta persona tiene son los siguientes. Trabaja de lunes a viernes en un banco como gerente de una sucursal, como gerente o encargada de marketing de una sucursal. Bueno, disfruta de reuniones con familiares y amigos. También visita centros comerciales y supermercados para hacer sus compras semanales. Ese es el perfil. Luego tenemos acá que en sus intereses es una persona muy activa en el tema de celebraciones de eventos con sus amigos o familiares, por ejemplo, cumpleaños, bodas, fiestas, o sea, es la típica persona que está muy enterada de, por ejemplo, qué tipo de centro de mesa poner para una fiesta o qué tipo de bebida sería mejor para acompañar X comida. Entonces, es una persona que está bien enterada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Hace gimnasio y corre un poquito, tiene su cuenta en Netflix, ¿verdad? Invierte 1 o 2 horas en Instagram y, bueno, eso, invierte 1 o 2 horas. Entonces, van viendo cómo se va formando el perfil, ¿verdad? Según la edad que ella tiene, es lo que casi todo mundo, o algunas cosas de las que hacemos las, o que hacen las personas de ese rango de edad. Ahora bien, tiene ciertos retos. Por ejemplo, ella quiere incrementar sus ingresos en un 30% en los próximos 2 años, combinar la estabilidad laboral y la estabilidad familiar, y también busca crecer laboralmente, ¿verdad? De momento, las frustraciones que ella tiene es que tiene poco reconocimiento laboral y tiene un pequeño estancamiento profesional y pasa poco tiempo con la familia. Son cosas que a veces frustran a las mujeres que son independientes. Y bueno, el objetivo es que ella quiere ser la gerente del banco donde trabaja, la gerente general. Entonces, este es, digamos, un perfil de persona que a mí en mi empresa de catering, o catering, no sé cómo se pronuncia bien, me estaría contratando. Entonces, ¿para qué me sirve el buyer persona? Primera pregunta, con todos estos contenidos, ¿qué se les viene a la mente? A ver, abrimos micrófono. ¿Quién tiene una idea? Ajá. Buenas noches. Hola Mauricio, buenas noches, adelante. Quizás a grandes rasgos se logra ver de que tiene objetivos bien, bien establecidos. Si habla ya de 1% de incremento en sus ingresos, es porque tiene más o menos pensado ver por dónde va a incrementarlo. Podemos ver de que hay ciertas frustraciones que están quitando el tiempo con la familia, y eso genera un tipo de frustración determinada, ¿verdad? Podemos decir de que podríamos empezar por ofrecerles algunos contenidos que le permitan ser un poquito más productiva o más competitiva dentro de la misma empresa, ¿verdad? Que le permita generar una cierta expectativa a la gente que a lo mejor puede ayudarle a tomar un escalón más y poder llegar a ese puesto que ella desea. Muy bien, excelente, Mauricio. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere dar su aporte, perdón? Ok. Bueno, nos quedamos con la intervención de Mauricio. Quiero felicitarlo porque sí, por ahí va el tema del buyer persona. Primero que nada, pues nos ofrece un escáner, ¿verdad? De cómo es el cliente ideal a quien nosotros tenemos que apuntar. Esperaba que me hicieran una pregunta como de dónde sale toda esta información y nadie me la hizo. Pero bueno, de paso les digo cómo podemos obtener esta información. Primero que nada, podemos obtenerla en una entrevista y sin siquiera que se dé cuenta esta persona, usted puede empezar a hablar con un cliente que ya haya tenido de un evento y puede empezar a, no sé, le invita a un café en agradecimiento y bueno, platican y ahí se van revelando bastantes de esos puntos que podríamos obtener.
Otra manera de obtenerlo es a través de formularios, ¿verdad? Nosotros podemos enviarle un formulario a alguien con quien ya hemos tenido algún evento y esta persona pues, nos puede generar o brindar algunos datos personales que también son de interés. Y la otra forma de obtener algunas partes de esta información es obviamente si nosotros ya hacemos publicidad, ya hacemos llenado de formularios o en una landing page, que es una página de aterrizaje para obtener información, también podríamos obtenerlos de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, casi, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que si quieren inscribir algún curso o quieren alguna guía gratuita de algo, un ebook, siempre tenemos una página de aterrizaje, una landing page, y ahí le preguntan a uno, ¿trabajas para una empresa? Y si uno dice que sí, le preguntan qué cargo uno tiene. Y bueno, uno como pues, quiere el libro, ahí pone, ¿verdad? El cargo que uno tiene. Entonces, todos estos datos se van midiendo, se van recopilando y así se forma el cliente ideal, ¿verdad? Pero bueno, tal como lo decía Mauricio, ayuda muchísimo a entender cuáles son las frustraciones. Nosotros tenemos que enfocarnos bastante en estas frustraciones porque acá le podemos nosotros dar la solución. Este sería lo que se llama en marketing digital el dolor, así se traduce, el dolor o el problema que está sufriendo este buyer persona. Entonces, tal como decía Mauricio, nosotros tenemos que ofrecerle contenidos. El corazón del marketing digital es el marketing de contenidos. Entonces, ya si se metieron en esto de aquí en adelante, eso lo tienen que tener siempre, ¿verdad? Sin eso no van a poder sobrevivir en marketing digital. Y entonces, los contenidos que le podemos ofrecer a esta persona, a Lizeth, no solamente son acá del tema de las frustraciones, también van a ver que podemos aprovechar que ella es una activista en el tema de las celebraciones para ofrecerle otro tipo de contenidos que le van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos organizar blogs o podcasts o videos o tutoriales o en vivos o webinars, etcétera. De cómo, por ejemplo, organizar fiestas de cumpleaños para niños, para adolescentes, para adultos, cómo impresionar a tu jefe, porque recuerden que ella se siente un poco estancada profesionalmente, cómo se puede impresionar a su jefe, cómo se puede ser más productivo, como decía Mauricio. También podríamos hablar de cómo equilibrar la familia y el trabajo, que es otro tema que le podría interesar. Cómo obtener la estabilidad financiera o la libertad financiera. Recuerden que ella también quiere incrementar sus ingresos. A ver, ¿qué más? Cómo fomentar la amistad por más tiempo, porque por acá tiene que le gusta pasar con las amigas. Entonces será una persona muy sociable, que le gusta mantener su núcleo cercano. Y a ver qué más, por ejemplo, dietas que más funcionan, ejercicios al aire libre, porque recuerden que ella también hace gimnasio, incluso podríamos hablar de películas, luego podemos hablar de otros temas importantes también, por ejemplo, a través de este perfil nosotros podemos ver que podemos mantener una presencia fuerte en Instagram para mostrar eventos que ya hemos hecho, ¿verdad? Porque a ella le gusta, acá lo vemos, que dedica 2 horas a pasar en Instagram, entonces podemos tener esta herramienta para mostrar los eventos que ya hemos hecho, las empresas con las que ya hemos trabajado, y de esa manera, pues, tener mayor contacto y mayor empatía o hacer un mejor clic con esta persona. Ahora bien, recuerden que, como les decía, el marketing digital descansa sobre el marketing de contenido, es una gran herramienta, una gran estrategia dentro del marketing digital que no podemos dejar de lado. Para eso nos sirve este cliente ideal, para diseñar esa estrategia. Entonces, al conocer todo esto, el objetivo siempre va a ser mantener la regla 80-20, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso, porque alguien me puede decir, pues sí, pero de todos esos contenidos que están ahí, ¿qué es lo que va a hablar del servicio en particular que va a dar, ¿verdad? Del catering. O sea, si ese es mi negocio, dirá alguien, yo solo quiero hablar de eso. Y es válido.
pero como les digo, estamos en una época donde las personas necesitan confiar en la marca, necesitan saber que esta marca está comprendiendo su situación actual, lo que a ellos les aqueja, lo que ellos necesitan, y sobre todo necesitan que nosotros solventemos esas cosas de alguna manera. Y eso genera un gran clic, eso genera tocar fibras emocionales, y eso genera que nosotros estemos en la mente de ellos siempre. Entonces, el 80-20 es así. Les decía el día de ayer, si vamos a publicar 10 contenidos en la semana, procuremos que 7 u 8 sean para resolver los problemas de ellos, y el 20% lo cubramos con lo que vendamos, más la publicidad que nosotros vamos a contratar. El objetivo es de que en cada punto de contacto ellos lleguen y puedan encontrar algo que les pueda servir. Incluso acá, por ejemplo, en los contenidos, como yo sé que a ella le gusta organizar fiestas, yo podría dejarle un ebook con algunas cosas generales de cómo organizar una fiesta, ¿verdad? Paso a paso cómo se organiza, cómo ser la mejor huésped, por ejemplo, en una reunión. Entonces, todo ese tipo de cosas que a ella le podrían interesar. Eso y más es lo que podemos hacer con el buyer persona, y a partir de ahí empezar la ingeniería de toda mi planificación de contenidos en todos los puntos de contacto. Entiéndase por puntos de contacto, redes sociales, página web, canal de YouTube, todo lo que ustedes tengan, pero sobre todo no se vayan de bolsa en querer estar en todas las redes. Yo siempre les recomiendo eso. O sea, es bien difícil. Busquemos las redes o busquemos el punto de contacto donde está nuestro cliente. Acá, claramente, una de las que yo más utilizaría sería Instagram, ¿verdad? Y por ahí, por la edad de ella, quizás, y porque es una profesional, también podría explorar en Twitter, ¿verdad? Con esos hashtags promocionados, por ejemplo, que están teniendo una gran aceptación ahora mismo. Y entonces este es el objetivo de crear un buyer persona, ¿verdad? Conocerlo a profundidad, conocer, digamos, cuáles son sus problemas, sus necesidades, y tratar de resolvérselas. Y obviamente ahí, dentro de todos los contenidos, por ejemplo, imagínense, usted está escribiendo cómo hacer una fiesta de cumpleaños para niños, ¿verdad? Y le describe, y luego le puede dejar e incluso decir si quieres hacer una fiesta más amplia o necesitas ayuda para organizarla, acá estamos nosotros, ¿verdad? Y le deja sus contactos, y ahí va usted generando confianza y a la vez va intentando vender. Entonces, no sé si tienen dudas acerca de esto. Esta plantilla yo se la voy a dejar en la plataforma para que la puedan descargar, ¿de acuerdo? Ahí se las voy a poner para que la utilicen. Ok, no sé si alguien quisiera aportar algo más, o quisiésemos uno de estos, lo podríamos presentar la otra semana para otro servicio en particular u otro producto. Sí, no, tal vez. Están bien calladitos hoy. Solo Mauricio ha intervenido. Bueno, paramos este tema ahorita y vamos a hacer una pasada nuevamente de lista, ¿verdad? Ya saben que tenemos que pasar lista en 3 ocasiones durante la clase. Ok, vamos con Melissa Ivonne. Presente. Muy bien. Katherine Stephanie. Ok, ¿dónde está? Jocelyn Margarita. Presente. Muy bien. Jessica Karina. Presente, perdón. Ok. Mauricio Antonio. Presente. Muy bien. Claudia Marisela Rodríguez. Presente. Muy bien. Katherine Gabriela. Presente. María Miriam. Bien. Lisbeth Saraí. Douglas Aristides. Presente. Carmen Carolina. Presente. Yosibet Abigail. Presente. Zulma Marlene. Presente.
Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Presente. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Daniel. Presente. Ok. Bueno, a ver, vamos a continuar con otros temas de la clase que hay que ir abordando también. Espero que les ayude bastante el tema de el buyer persona. Ok, ahora sí, vamos a hablar de las cuatro C's del marketing digital. Este es otro de los temas que debemos de incorporar en nuestra estrategia y es la evolución prácticamente a las cuatro P's del marketing convencional, ¿verdad? Es una mezcla que se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo digital, ¿verdad? Entonces, el cliente al centro de la estrategia y todo lo que nosotros podemos hacer para que el cliente tenga una experiencia, una excelente experiencia y que se decida a volverse eso, un cliente y un defensor de la marca. Pues les cuento que este modelo fue propuesto por por Roberto, no puedo pronunciarlo muy bien ese nombre, Lauterborn en 1993, y Robert intentó adaptarlo lo más posible al modelo de las cuatro P's que fue presentado por Jerome McCarthy. La idea era hacer cambios que se adaptaran a la nueva realidad del marketing sin cambiar la esencia, ¿verdad? Es decir, lo que Robert vio es que venía un cambio potencial, ¿verdad? Que la tecnología venía fuerte, que venía haciendo cambios fuertes, y fue un pionero en ese momento porque en 1993, digamos que las cuatro C's no tenían fuerza como la tienen ahora, porque en ese momento pues todavía estaba, lo único que se hacía mayormente era el marketing convencional con sus convencionales marketing mix de las cuatro o extendidas a las siete P's del mercado. Entonces, ¿qué contiene las cuatro P's del mercado? Bueno, contiene o está compuesta por el cliente, por el producto, o sería en este caso la promoción, que sería la comunicación, el costo que sustituye al producto, y una última que sería la plaza, la conveniencia, perdón. Entonces acá lo tenemos claramente, el producto, precio y plaza que representan las cuatro P's originales. Ahora, en la era del marketing digital, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Producto, a ver, cuando hablamos de que el cliente sustituye al producto, no quiere decir que el producto nos vamos a descuidar y que va a ser un mal producto. Es que tenemos que partir del hecho de que nuestro producto está probado, que es un buen producto con buenas especificaciones, con buena durabilidad. Es decir, que vamos a vender algo que con lo que el cliente va a estar satisfecho. Simplemente que ahora la ecuación ha cambiado. Antes el protagonista era el producto, y ahora lo es el cliente, ¿verdad? Lo que él diga es lo que importa y que esté satisfecho. Entonces, el precio, que era el valor monetario que se le ponía al producto, ahora cambia en las cuatro C's del marketing por el costo, igual que la plaza, ahora se convierte en conveniencia, es en algo más amplio, y la promoción se vuelve una comunicación como tal, ¿verdad? Y que engloba muchísimas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, cuando hablamos de que la primera C de las cuatro C del marketing es el consumidor, es porque tenemos que estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros conocemos más y más al consumidor, vuelvo y repito, vamos a saber qué adolece, cuáles son sus necesidades, y en función de ellas, nosotros vamos a adaptar nuestro producto y vender un producto que sea deseable y único.
Probablemente ya nuestro producto ya cumple con esas necesidades. El problema ha sido de que en todo nuestro marketing que hemos hecho lo hemos centrado alrededor solo de las características del producto, sin cambiarle el discurso de que no es el producto nuestra principal misión, sino que el cliente se sienta satisfecho con el producto. Entonces, ahí viene el cambio. El costo, bueno, pues es el costo de un producto, ya no solamente involucra el valor monetario, sino que también tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto de otra. Acá hablamos de valores agregados, ¿verdad? Por ejemplo, que yo pueda tener deliveries, que yo sin costos, que el producto a mí me lo lleven en menos de 24 horas, que me den extras, como por ejemplo un primer mantenimiento de un carro, de una computadora, perdón, que me puedan cubrir el seguro de un producto en particular durante un mes. Entonces ya son ventajas que le estoy proporcionando al cliente por un mismo valor, ¿verdad? Y entonces el cliente retribuye diciendo, pues la verdad es que yo pagué por esto, pero sabes que me regalaron lo otro. Obviamente sabemos que en la estructura de costos nada va regalado, ¿verdad? Todo va cubierto, pero nosotros tenemos que hacerlo ver, y esto no es por hacer una mentira, sino que es nada más por tomar una ventaja competitiva, tenemos que hacer ver que esos extras realmente son extras a visión del cliente mismo. Ahora, la conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir un producto. Verán, anteriormente uno no pensaba cuánto realmente me costaba un par de zapatos, por ejemplo. O sea, uno sabía que un par de zapatos valía, ¿qué? $30. Y eso decía uno, ¿no? Me costaron $30. Pero con el correr del tiempo y la evolución, realmente un par de zapatos cuesta $30, y lanzo esta pregunta acá al pleno, que alguien me diga, ¿a mí me cuesta realmente $30 un par de zapatos o hay algo más que yo no considero en esos $30? Ajá. A ver, a ver. Buenas noches. Yo creo que en este caso, digamos, cuando yo voy a comprar zapatos, no solamente estoy pagando el costo del zapato, sino que estoy pagando también diferentes cosas que me incluida dentro del proceso para que me puedan vender esos zapatos. Ok, muy bien. Excelente, Melissa. Gracias. Y es así, ¿verdad? Por ejemplo, yo si me voy a trasladar, imagínese que usted vive o que yo vivo en Apopa, por ejemplo. Y de pronto los zapatos que yo quiero, voy a la última plaza que han abierto ahí, a Plaza Mundo, a una de las tiendas en particular, y yo le digo, busco esos zapatos, pero lastimosamente ya no hay de mi talla. Y viene la persona encargada de la tienda y me dice, ¿sabe que sí tenemos? Pero tenemos allá en Metrocentro. Y uno dice, bueno, el tráfico, más pasaje, o si va en vehículo, más costo de gasolina, y empezamos a sumar el tiempo, y entonces todos esos elementos se van acumulando. Entonces, todos esos esfuerzos que el cliente hace por obtener un producto en particular, se van volviendo más allá de esos $30. Si yo me pongo estricta, yo ya pagué, ejemplo, si voy en un vehículo, yo ya pagué el combustible para llegar a ese lugar, a ese centro comercial. Ya pagué el ticketcito por el parqueo, ¿sí? Y luego me dicen que me tengo que dirigir a otro centro comercial porque pues ni modo, ¿verdad? No hay ahí. Y voy y vuelvo a sumar costo en combustible y vuelvo a sumar otro ticketcito de parqueo. Y el tiempo, que el tiempo es muy importante. Entonces ahí yo ya me gasté, qué sé yo, $35, $40, por ahí, incluyendo el tiempo, cuánto vale su hora de tiempo. Entonces, la conveniencia tiene que ver con qué le estoy ofreciendo al cliente para que realmente sea conveniente. Es decir, esta persona le habría podido decir en la tienda, ¿sabe qué? Ahorita no lo tenemos, pero en 2 días nos vienen a surtir la tienda y usted podría obtenerlo acá.
O podría decirle, ¿sabe qué? Lo puede pagar en línea y nosotros se lo enviamos sin costo alguno. Le está resolviendo la vida al cliente. Y entonces este cliente, ¿qué va a decir? Si es un cliente que le gustan las compras digitales y no le tiene miedo a eso, va a decir sí ahorita. Entonces lo pago aquí y si no me queda, le va a decir el cliente. Entonces le va a decir la encargada de la tienda, pues viene acá y nosotros le hacemos el cambio sin ningún problema. Solo se trae el voucher, el tiquecito. Y entonces ya le está siendo conveniente. Y esa conveniencia es combinar lo físico, la tienda física con la tienda virtual, por ejemplo. El combinar las opciones de que yo pueda enviarle el producto hasta la puerta de su casa. Entonces, son ciertas cosas que hemos venido nosotros descubriendo con el tiempo que en realidad estaban ahí, esas necesidades latentes, pero que antes en el marketing convencional no se veía de esa manera, no se veía al cliente en el centro. A ver, Edgar y Yosibet. Vamos a ver, las damas primero, Edgar. Adelante, Yosibet. Pues a veces también no solo es por el costo de gasolina o cosas así, sino que a veces pasa de que como se trabaja de lunes a sábado y a veces el domingo lo usa para reunión familiar y cosas así, entonces es más útil hacer una compra en línea, se lo traen hasta su casa, usted cancela y ya no tiene que andar perdiendo tiempo buscando esas cosas. Correcto, muy bien, muy buen aporte. Así es, Edgar, adelante. A veces pasa que uno va por X artículo y tal vez ha visto la promoción en línea, pero cuando va a la realidad del producto se da cuenta de que no es muchas veces como se ve en la fotografía, entonces se trae una mala impresión uno de lo que están promocionando y lo que a veces está en físico. Uh-huh. Es otra cosa que hay que ver mucho cuando se trata de esto. Así es, excelente. Y ahí está fallando la empresa porque está dejando de ser transparente, ¿verdad? Y como el consumidor, hay diferentes perfiles, como lo hemos venido viendo, lo que probablemente, si hay alguno que es muy exigente, va a ir y se va a quejar, ¿verdad? Se va a quejar a través de los medios convencionales o de los medios digitales. Y ahí viene el problema para la empresa. ¿Puedo dar un aporte? ¿Qué me pasó a mí? Adelante. Yo coticé unos zapatos en línea. Uh-huh. Entonces me dijeron tal precio, pero no me dejé llevar por la imagen. Uh-huh. Fui al centro. Uh-huh. A donde están distribuyéndolos y cuando me voy dando cuenta de que no era el tipo de zapato, o sea, la imagen se miraba bien, pero ya cuando los vi físico, grandes monstruos de zapatos y todo, yo decepcionado. Así que son cosas que uno tiene que tener cuidado también. Sí, muy bien. Eso pasa cuando a veces nos toca comprar en empresas que a lo mejor no tienen tanto prestigio, porque las empresas que ya han ganado un prestigio, por cuidar su prestigio, no van a tener el, digamos, no van a incurrir en ese error de presentar una cosa en la imagen y ya en vivo es cosa totalmente diferente. Entonces, ahí es donde el prestigio de una marca vale muchísimo y el por qué se trabaja muchísimo el branding. Adelante, Carmen. Sí, verdad. Todos esos los comentarios también cuando se compran productos en revistas. Uh-huh. Que hay veces vemos, por ejemplo, en las lociones, hay veces vemos unos botes que son bien grandes, ¿verdad? De las lociones y cuando vemos que vienen las lociones ya vemos unas pequeñas. O sea, ya no es igual. Es más grande el producto en una hoja de revista que ya en realidad. También puede pasar en los zapatos cuando se encargan así, ya sea en línea o también en revistas. En un producto, en una fotografía puede ser una cosa, pero ya al verlo puede ser otra también. Así es correcto. Y por eso que usted menciona las ventas por catálogo.
Claro que sí, las ventas por catálogo están muriendo también por eso. Adelante, Yoselin. Estaba viendo sobre una página que vende ropa, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene sucursal en la Colonia Escalón, uh-huh. pero también tiene una en Metrocentro. Uh-huh. Y estaba revisando en los, en el número de seguidores, ¿verdad? Que son uh-huh. como 115 mil. Pero yo fui, como decir, a curiosear, ¿verdad? ¿Qué uh-huh. tal es de la calidad de esa tela? Uh-huh. Y vi un diseño que me gustó. Entonces, cuando fui ya a la tienda física, la tela no se sentía de buena calidad. O sea, picaba demasiado. Pero algunas veces, o sea, ¿cómo pueden tener? Quizás, no sé, mi pregunta es, ¿cómo que tienen bastantes seguidores, pero aún así pueden tener ese tipo de material? Sí, lo que muchas veces ocurre es que, vaya, miren, en el tema de redes sociales hemos vivido dos periodos. En el primer periodo, cuando, digamos, Facebook no tenía instalado tan fuertemente el tema de la aplicación de administración de anuncios, de mandar publicidad, es que uno cargaba una cosita chiquita que fuese en las redes sociales, en Facebook, y uno tenía un alcance maravilloso. Ese alcance se llamaba orgánico porque uno no pagaba ni un solo peso. Y entonces hay lugares que trabajaron muy bien eso hace mucho tiempo, y eso les dio para ir creciendo. Probablemente, no sé si es el caso exacto, pero quizás en algún tiempo tuvieron productos de muy buena calidad en sus inicios. Y eso también les reforzaba que la gente, pues, ¿verdad? Estaba en la tienda, tenía buenos precios, tenía buenos productos. Y entonces eso tenía una muy buena reputación. Luego pasa que se invierte en mucha publicidad también, y esa es otra manera de cómo hacer llegar muchos seguidores. Ahora, la realidad, y esto es muy bueno que lo traiga a colación Jocelyn, no necesariamente una gran cantidad de seguidores quiere decir de que un producto sea bueno o malo, ¿verdad? Lo que va a decir que es bueno o malo son los comentarios dentro de las publicaciones. Ustedes, esa es clave que yo les doy. Si ustedes ven algo así que es, no sé, 200 mil seguidores, no les digo que lo tomen a mal, pero de pronto vayan e indaguen en cada una de las publicaciones y a lo mejor ahí se pueden ir dando cuenta. Y el otro ejercicio muy bien hecho por Jocelyn es ir y comprobar la calidad misma, ¿verdad?, de los productos. Pero la cantidad de seguidores se ha ganado de esa manera. Hubo un periodo antes del 2016 más o menos que crecer orgánicamente era realmente fácil, y luego tuvimos que meter más dinero en publicidad para poder aumentar. Adelante, Daniel. Sí, con respecto a eso, no todas las empresas manifiestan ese tipo de comportamiento o marca, uh-huh. porque yo tengo una experiencia con una marca que no es tan conocida acá en el país. De hecho, es un servicio que ellos ofrecen de reparación de celulares. Entonces, uh-huh. ellos intentan posicionarse. Uh-huh. Y pues uno, en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? A mí se me descompuso el teléfono y buscaba algún centro o alguna taller, ¿verdad? Uh-huh. Que ofreciera ese servicio en línea. Entonces, vamos a lo que se está mencionando. Estas no tenían demasiados seguidores. Uh-huh. Entonces, me voy a dirigir a los comentarios. Entonces, uh-huh. empiezo a leer comentarios buenos. Y pues como ya conociendo un poco de este mundo de la tecnología y reparaciones, cuestionaba. Me fui directo a Messenger a preguntar cómo estaba su servicio, qué ofrecían, y ver la seriedad de ellos, el tiempo de respuesta también. Entonces intenté y busqué confiar, busqué también las soluciones y las prestaciones que ellos daban, por ejemplo, el servicio a domicilio de venir a traer el celular hasta mi casa, y el tiempo también de reparación y el tiempo también que iban a demorar en entregarlo. Entonces, con ellos yo tuve una buena experiencia, la verdad, y como les repito, no todos ofrecen ese tipo de comportamiento de que
tiendan a dar un mal servicio. Tal vez no tengan, al momento ellos creo que no tienen suficientes seguidores, pero la cantidad de personas que están confiando en ellos manifiestan y que sí han recibido un excelente servicio por parte de ellos. La empresa se llama Tecnoshop, bueno, la marca se llama Tecnoshop, pero siento yo de que sí han sabido manejar sus inicios y el querer posicionarse dentro de ya de la competencia que existe ahora de ese tipo de prestaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿sí? Sí, muy bien, le digo. Ajá. No, ese es como un comentario en contraparte a lo que se estaba hablando de, de que hay marcas, hay tiendas online de que venden una imagen maravillosa, ¿verdad? Y que se recibe algo mediocre, por decirlo así. Y que son grandes, ¿verdad? Hablando de la marca anterior, que estaba con bastantes seguidores, y lo que ella comentaba de que su producto era malo. Estas marcas posicionándose, lo que ofrecen no está mal, y la cantidad de seguidores tal vez sea poco, pero lo están haciendo de buena manera. Correcto. Entonces ahí lo que comenta Daniel es eso, ¿verdad? No es directamente proporcional en algunos casos al número de seguidores, y aparte él dio un claro ejemplo de conveniencia, ¿verdad? Porque él comenta que él habló con ellos e incluso le fueron a traer el celular a su casa, ¿verdad? Entonces imagínese todo lo que le resolvieron a él ellos. Ok, vamos a escuchar una opinión más. ¿Puedo compartir otra cosa? Adelante. Después vamos con Zulma. Bueno, Fies, también estaba viendo, bueno, la empresa Simamen. Entonces, yo me recordé cuando ustedes dijeron sobre los comentarios. Hay productos en Simán en su página, en su página, que están como las estrellas. Que ahí se mira que varios han comentado. Se supone que cuando hay como una 5 estrellas en un producto, así en tienda en línea. Dice que es de buena. Dicen como que les ha funcionado. Y yo quise intentarlo. Bueno, lo intenté. Lo compré el producto y en realidad me salió muy bien. Y solamente eso quería compartir. Gracias. Excelente, Jocelyn. Muy bien. A ver, Zulma, la última opinión porque se nos va la noche. Adelante. Pues yo nada más quería consultarle referente a eso, sobre la falsa publicidad, ¿verdad? Que se da en diferentes lugares, catálogos, establecimientos y todo, pues lo que conlleva ventas. No sé si habrá alguna ley que regule o que pueda sancionar a estas personas que generan realmente mentiras, pues a través de redes sociales, de la televisión, la radio, pero habrá alguna ley que regule o que sancione a estas personas que realmente, le voy a dar un ejemplo. La mayoría de lugares que venden comida rápida le presentan algo muy bonito, muy ostentoso, pero a la hora que usted lo va a comprar es por ejemplo una hamburguesa, se la presentan de 3 pisos y es tan chiquitita cuando usted va y el costo es alto, pues. Sí. Pero no sé si habrá alguna entidad que sancione este tipo de cosas. Sí existe, que es la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Lo que pasa es que las empresas también se protegen de alguna manera. Casi siempre hay letras chiquititas donde hay cosas que uno no alcanza a leer o no lo lee en su momento, y ahí es donde ellos se están protegiendo, como el clásico restricciones aplican, ¿verdad? Esos siempre se protegen así. Entonces, cuando ustedes vean una publicidad o algo, traten de indagar lo más que puedan para que no se vayan a ver en una situación que no estén conformes. Y si en efecto ustedes leyeron y vieron que todo estaba bien y al final no les cumplen, si pueden acercarse a la Defensoría del Consumidor. Es lo único que podemos hacer hasta el momento, ¿verdad? ¿Es la única entidad que se encarga de eso? De momento sí. Ya hay cosas digitales y todo eso. Acá estamos en pañales, no hay leyes así que lo regulen totalmente, pero sí que es cierto que puede haber una denuncia, y si esa denuncia levanta otras voces,
pueden llevarse a cabo más investigaciones más profundas, ¿verdad? Pero digamos que una ley así como tal de redes sociales, que usted me diga que en redes sociales no se puede hacer eso, es bien difícil, más que todo si cumple con las normas de la red social misma en la que se encuentra y por ahí se protege con esas restricciones aplican que le comento, es bien difícil, la verdad, es bien difícil que podamos hacer algo en contra. Ok, jóvenes, gracias. A la orden, Zulma. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, me queda nada más espacio para una, a ver, para pasar lista, porque de pronto tenía un par de cosas más que comentarles, pero vamos a seguir en los primeros 10 minutos de la clase de lunes con este tema, porque me interesa que lo conozcan muy bien. Así es que, ok, paso lista rapidito y los dejo ir a descansar, ok. Vamos con Melissa y Ivonne. Melissa. Ya se fue. Catherine, Stephanie. Perdón, soy Melissa, presente, que estaba haciendo cosas. Ok, ok. Gracias. Bueno, a la orden. Jocelyn Margarita. Presente. Bueno, tenemos a Jessica Karina. Presente. Ok, Mauricio Antonio. Presente. Claudia Marisela. Ok. Presente. Ok. Catherine Gabriela. Presente. María Miriam. Está, vea. Lisbeth Saraí. Carmen Carolina. Presente. Ok. Josibet. Presente. Ok. Vamos con Zulma Marlene. Por ahí está. Presente. Susana Margarita. Presente. Muy bien. Rafael Alexander. Presente. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Bueno, excelente. Hemos cerrado la primera semana así rapidito. Espero que estemos llenando las expectativas, ¿verdad? Cualquier consulta extra que tengan me la pueden hacer y yo en la medida de lo posible les voy a ir ayudando, ¿verdad? Nos quedamos aquí, pasen feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche.